¿Qué onda, gente de YouTube? Los saludo con mucho gusto, soy YoungEmplay. Estamos con otra parte más del PBZ2 chino. Estamos en la parte número 9, estrenando la nueva planta rosa. ¿Cómo era rosa? Rosa espadachín, se me olvidó el nombre, ¿eh? Rosa es Weird Man, si lo ven en inglés. Y pues nada, vamos a la pantalla, vamos a ir sin demorar, se las mostraré a la planta. Una planta que en mi gusto no me gustó nada. Bueno, está horrible para mi gusto. El diseño más o menos, pero su ataque y su costo de soles para su ataque y su dureza, pues deja que desear. Vamos a la pantalla 11 y les explicaré más a detalle. Cabe destacar que me he puesto las pilas, la verdad, por eso no había grabado, para hacer el salvaje y mejorar más plantas. Ahorita se darán cuenta que ya tengo más plantas mejoradas, e incluso la planta esta nueva la tengo hasta el cuarto nivel ya. Vamos a elegir a Virasol. Miren, esta es Rosas with Main, el chile. ¿A quién más cojo? A Lanza Guisantes. Y a ti. Y le mostraré esto. Vamos para allá. Ah, no puse la planta que, bueno, me lo cargaré en breves. Ese zombie viejito ahí con la barba de ¿de quién? No sé. Ese zombie lo que hace es que hace un tipo de yoga o de kung fu. Levanta la piernita y estira las plantas para acá. Bastante majo el zombie, pero te lo cargas en corto. Vamos plantando los girasoles para que nos den sol, aunque no necesito, la verdad. Vamos a plantar a bambú, brother. Uy, si se hubiera arrimado un poquito, se le da. Cabe destacar que para bambú, brother, este que lo acabo de plantar, podría venir en Big Wave Beach, ya, en Playa de la Granola, aquí en la internacional versión. De hecho, fue un concepto de planta. Pudo haber venido, pero PopCap decidió que no, ya que no en todas las playas hay de este tipo de palmeras o de bambús. Entonces, por eso no vino aquí, pero sí vino acá al PBZ2. Ya saben que todo lo que rechaza el PBZ internacional, la mayoría de las veces lo acepta el PBZ2 chino. Aunque esta rosa no creo que venga aquí. O si viene alguna planta de este PBZ2, pues la traen con diseño cambiado. Vean, ahí está la rosa como volteando el ojo cuando no ataca. Y luego fíjense ahorita, déjame la planto en un lugar cerca. Bien, aquí. Ese es su poder con nutriente. Con disfraz, yo ahora tengo con tu disfraz. Eso es lo que hace. Crea una seta. Y si no tiene disfraz, no lo saca así tipo verde muy poderoso, no. Solamente saca una línea. Y eso es lo que hace con su piquito. Por eso se llama espadachín, porque como si trajera una espada, con su piquito va haciendo daño hacia los zombies. Pero, por ejemplo, yo la confundí con Endurian. Pensé que Endurian, porque en los gameplays que había visto de la rosa, pues la rosa se veía bastante resistente mientras se hacía daño. Pero no es Endurian, ya que, o sea, unas tres mordiditas y se la comen bien rápido. Así que no es de todo bien buena la planta, es bastante cara. Si no la tienes hasta el tercer nivel, no te va a servir mucho, no hace mucho daño, que digamos. Y te van a poner un nutriente para que lo vuelvan a ver. Eso es lo que hace con nutriente. Y con todo disfraz, crea la Z. Bueno, la Z del abecedario, esa que crea ahí como. Y pues esta sería la novedad de la actualización. Ya saben que pues los creadores de este juego, los de Asia o los de China,
sacan actualizaciones inclusivamente para pura planta y alguna mejorilla de diseño o algo. Y pues esta actualización nada más trajo la planta, no trajo nada. Y pues ya. Esa sería la planta. Lo único que hace es que con su pico le hace daño a los zombies. Pero si no la tienes, repito, no la tienes mejorada ni con disfraz, a lo mejor no te sirve mucho y hasta te desespera, ya que la tienes que plantar antes de una nuez para que vaya haciendo daño. Bueno chicos, si te gustó este pequeño gameplay, la parte número 9 del PBZ2 con la rosa espadachín, te invito a que me dejes tu pulgar arriba, compartas el video, ya sabes, me puedes seguir en redes, Twitter, arroba JohnGamesPBZ, Facebook, le puedes darle a la página JohnGameplayPBZ igual, y pues me puedes añadir a tus círculos en Google Plus. Bueno chicos, pues hasta aquí dejo el video. Soy tu amigo y servidor JohnGameplay, nos vemos en otro video chicos, adiós.